En el proceso electoral federal 2020-2021, el Instituto Nacional Electoral implementará por primera vez una prueba piloto para garantizar que 2.185 personas en prisión preventiva puedan ejercer su derecho al sufragio en total secrecía mediante el voto anticipado. El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, en sesión pública virtual, resolvió sancionar a José Luis Téllez Marín, presidente municipal, y José Trinidad Lara López, regidor, ambos del Ayuntamiento de Hidalgo, Michoacán, derivado de publicaciones a través de Facebook en las que se documenta la entrega de paquetes del programa popular Vivienda Digna, donde aparece el logotipo del Partido del Trabajo. El Instituto Nacional Electoral y la Cámara de Diputados firmaron un convenio para fortalecer los mecanismos de fiscalización en torno a la verificación y comprobación de los recursos de las y los legisladores que busquen contender por la elección consecutiva. El Instituto Electoral de Michoacán definió que los debates obligatorios a la gubernatura de Michoacán se realizarán los días 21 de abril y 12 de mayo próximos, los cuales iniciarán a las 19 horas con una duración máxima de 150 minutos. Se eligió como sede el Salón Michoacán del Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia, ya que cumple con los requerimientos técnicos y de espacio. Los temas para el primer ejercicio serán economía, salud y educación, con la participación ciudadana, donde los michoacanos podrán proponer temas y preguntas a realizar a los candidatos.